Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Tertulia del 22, un espacio de reflexión entre periodistas donde el invitado especial es usted. Soy José Antonio Hernández y es un verdadero placer estar acompañado por estos expertos, periodistas, reporteros que le llevan la nota día a día, la nota cultural. Empezaré por presentar a mi compañera Karen Rivera. Karen, buenas noches. José Antonio, qué gusto estar contigo. Muchas gracias. Alberto Aranda, ya decano de La Fuente. No tan decano, espérate tantito. Hay más grandes que yo. Pero buenas noches. Buenas noches. Y pues un reportero que es joven, viene a aportar muchísimo porque es la generación nueva de reporteros que vienen a incorporarse y vienen a sumar a esta tertulia del 22. Rodrigo Peredo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, José Antonio. Y pues por la importancia que tiene el tema, hoy se lo dedicaremos al Festival Internacional Cervantino. Se cumplen 50 años de este festival tan importante a nivel nacional, internacional, que además pues reúne a una serie de artistas, de espectáculos, de conciertos que solamente se pueden ver en estas ediciones que se concentran en Guanajuato. ¿Y quién mejor para compartirnos experiencias, anécdotas y cómo es el día a día detrás de la cobertura de un evento tan importante? ¿Quién quiere empezar a compartirme cómo es una cobertura del Cervantino? Entiendo que, bueno, es previo que se da la programación o se empieza con mucho tiempo de anticipación la preparación para el Cervantino. Sí. De todo. No, bueno. El veterano, o sea, del grupo. Sí. Híjoles. Bueno, o sea, bueno, ahora sí que como veterano, yo sí quisiera recordarles cómo surge primero el Cervantino. O sea, todos sabemos que surge a partir de los entremeses que se realizan, pero lo cierto es que todo surge a raíz de un personaje que todos conocemos como Luis Echeverría. No sé si le suene. O sea, imagínense, los entremeses cervantinos ya se hacían en Guanajuato y entonces lo que ocurre es que Echeverría, en uno de sus viajes, descubre estos grandes festivales en Europa. Entonces regresa fascinado y quiere hacer algo similar. Y aquí se realizan los entremeses cervantinos en Guanajuato, y es Dolores del Río que en uno de sus viajes llega a Guanajuato y se encuentra con estos entremeses en la plaza donde se siguen realizando. San Roque, exactamente. Y es previo al Cervantino. Es previo al Cervantino y ahora también se hacen en este momento. Y entonces en estas pláticas que se dan, le dicen a Dolores del Río que estaría padre realizar un festival como en Europa. Y entonces ella dice que sea en Guanajuato, ¿no? Y entonces es Echeverría quien dice, va. Que además sea, es una ciudad hermosa, hermosísima, colonial. Hermosísima. Ahora capital cervantina. Y entonces es así como surge esta festividad, este gran festival, que es de los más importantes a nivel mundial y que nos ha permitido ver a quien tú quieras, a Greenaway, a Madre Deus, que tú lo recordabas en estas preparaciones antes, ¿no? Todos estos festivales en los espacios abiertos, los de la Lóndiga. Entonces, ahora sí que el festival es el festival, sea como sea. Dime, Karen. Dime. No, justo la parte del origen, pero uno ve que al final ha evolucionado en 50 años, en esta edición, justo en su número 50, que ha evolucionado mucho y se ha transformado y ha crecido y de alguna manera también se ha transformado el habitar Guanajuato en un Cervantino. Nada más quería mencionar eso. Sí, es que justo les iba a preguntar eso, porque yo recuerdo cuando era joven, que era universitario, Madre Deus, y la programación del Cervantino, yo recuerdo que era completamente distinta a lo que ahora vemos. Sí. Creo que le han dado apertura para que se acerque cada vez gente joven o abarcar diferentes sectores. Tú como chavo que tiene apenas acercamiento como periodista a estos eventos, ¿tú qué piensas, Rodrigo? ¿Cómo ves la programación de este año? En sí, muy variopinta, por así decirlo, ¿no? Digo, a lo largo de la historia sí ha tenido mucha variedad, pero particularmente para celebrar los 50 años, creo que sí es bastante atractivo, sobre todo por esta parte en la que se abren, no sé, las puertas, en este caso a Corea, que se trae al K-pop, que hay distintas propuestas que sí pueden llamar la atención a nuevas generaciones, y yo creo que por ahí tiene que ir la apuesta, sobre todo, ¿no? Porque tiene que estar transformándose constantemente. Sí, adaptándose sobre todo. Uh-huh. Hay que recordar, el Cervantino este año es del 12 al 30 de octubre.
País invitado, Corea. El estado o entidad invitada es la Ciudad de México. Y se le rendirá homenaje al gran Carlos Monsiváis y a la gran Elena Poniatowska. Pero cuéntenme ustedes, ya nos contaste el origen del Cervantino. Ahora, ¿cuál es la preparación? Porque pues los vemos a cuadro presentando sus notas, pero sí da curiosidad cómo es el día a día en la cobertura, el previo, cuánta gente va, qué hay detrás, a qué se enfrenta un periodista, un reportero para cubrir el Cervantino, porque uno ve la programación y se antoja que es muy extensa y tendrías que dividirte como en cuántos. Fíjate que esa pregunta que tú haces se la hicieron hace ya algunos años. Este es un libro conmemorativo de los 40 años del Cervantino y justamente es la memoria de los periodistas. Aquí los periodistas, sí, veteranos. Bueno, Beto, ¿cuántos años tienes cubriendo el Cervantino? Por ejemplo, ¿no? Ya más de dos. No, más de dos. Yo salgo en la segunda edición. O sea, esta es la primera y en la segunda edición, ahí sí yo ya salgo. Pero en la primera sale Huemanzín Rodríguez y sale Víctor Gaspar, por ejemplo, del canal. Ellos, bueno, sí, Huemanzín fue de los, primeros. Primeros periodistas que le dio cobertura y llevó a las casas de todos, sí, el Cervantino de pe a pa. Y junto con Canal 22, porque Canal, sí, 22, claro, ha estado presente, si bien no en nuestros 50 años, obviamente, porque el canal es mucho más joven, pero ahí está la memoria del Cervantino en Canal 22. O porque sea, además entiendo que el 22, Canal 22 ha grabado todo. Tiene una memoria impresionante. Y ahí está el acervo esperando a que un curioso se meta para rescatar esos conciertos, esas conferencias, porque lo que tú mencionabas, cada director ha querido implementar su sello, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvo Jorge Volpi, se le dio impulso a la literatura. Entonces hubo hubo invitados literarios, ¿no? Dieron conferencias, además de todos estos grandes conciertos, la música, las artes plásticas que también se dan cita. Con Lidia Camacho se dio un auge para las tecnologías. Empezaron a utilizar estas cuestiones de las aplicaciones para que la gente pudiera conocer, no solo a través de los medios tradicionales, sino a través de una aplicación, todo lo que iba a ver, la gran oferta. Por ejemplo, Enrique Strauss, fue el productor de La Hierbabuena, que se llevaron a conciertos de jóvenes a este lugar. Los camarógrafos recordarán las mojadas que se daban en La Hierbabuena, que eran maravillosas. En el buen sentido. En el buen sentido y no sé si en el malo. Pero, o sea, cada director le ha dado al Cervantino su propio sello. Se ha preocupado por crear distintas cosas. Y eso hace rica la cobertura, ¿no? Justo, ese es el punto. Me parece, yo llegué al Cervantino, mi primer Cervantino fue en el 2014. De ahí a la fecha he asistido a todos, menos en el 2020, que fue la pandemia, que fue todo digital. Uh-huh. Pero la cuestión es que lo que yo he visto, que fue en 2014, Japón, el país invitado, para mí, o sea, este primer encuentro con el Cervantino como periodista fue completamente enriquecedor, porque estamos hablando de un espacio en el que se reúnen prácticamente todas las disciplinas, desde teatro hasta danza, artes plásticas, uh-huh, música, ¿no?, conciertos musicales y todos los, digamos que, artistas a nivel de talla internacional y también de talla nacional, ¿no? Y de repente te das cuenta que el Cervantino es un universo en el que puedes disfrutar desde el arte popular hasta el arte más elevado, estos conciertos de Beethoven que quisieron hacer, por ejemplo, en el Teatro Juárez. Y hay escenarios de todo tipo. Es decir, como reportero es un reto. ¿Por qué? Porque te enfrentas a escenarios que son espacios de calle, como es un espacio como Pastitos, por ejemplo, que ves ahí danza aérea, y después te vas al Teatro Juárez, donde ves, claro, conciertos con orquestas de talla internacional que interpretan a Beethoven, Vivaldi, toda esta música clásica, y te puedes ir a la Alhóndiga a escuchar, por ejemplo, que en este caso habrá la oportunidad de escuchar a Café Tacuba o a Caifanes, ¿no? Pero hay otros grupos también de otros países que son poco conocidos, y a mí me sorprendió uno, por ejemplo, que se llama Rapanui, que es desde la isla de Pascua de Chile, y que de repente entraban como esta cuestión, como con una ropa, casi sin ropa, de hecho, y cantando en su lengua nativa, y entonces eres como muy atractivo. Es un reto para un periodista, porque me parece que tienes que, sin no conocer de todo, comprender cómo funciona, ¿no? Es decir, cómo funciona cada escenario.
¿Y qué tipo de espectáculo te va a presentar cada escenario? Y para eso tienes que prepararte. Siempre el Cervantino se manejaba como que era el doctorado para los periodistas culturales. ¿Por qué? Porque los periodistas se concentran en una fuente. O sea, cubren literatura, cubren música, cubren teatro. Pero en el Cervantino tienes que cubrir de todo. O sea, y de media hora pasas de las letras a las artes plásticas, a un espectáculo de música clásica, a un espectáculo como circense en la calle. Y tienes que entregar todo toda la nota. Lo que ello exige e implica como reportero, como periodista, porque independientemente de dar cuenta, uno debe, como reportero, como periodista, prepararse. Debes de entenderlo perfecto, claro, para podérselo llevar al público, ¿no? Y creo que se vuelve todavía más complejo, ¿no? El hecho de que ahorita ya nos hablaron de todo este universo que representa en sí el Cervantino, pero ya que entre la virtualidad, que se implementen nuevas tecnologías, todavía hace el programa un poco más complejo para los reporteros, ¿no? Quizá la inmediatez sí puede resultar fácil, pero abre las puertas a todavía un universo más grande, considero, para más propuestas, pero que a la vez se vuelve un poco complicado. Pues bueno, ya nos platicarás este año que te toque ir. Y ahora que el Cervantino es de 18 días, me gustaría que me platicaran el reto que es irte de casa, pasar 18 días a estos ritmos. Pero eso lo haremos después del corte, si les parece bien. No se vaya, continúe con nosotros aquí en La Tertulia del 22. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Tertulia del 22. Ya habíamos dejado la pregunta en el aire. Este año el Cervantino es del 12 al 30 de octubre. 18 días. 18 días donde quien cubre el Cervantino, ¿qué pasa? Porque no se van el mero día. No. O sea, por lo regular lo que ha pasado en la cobertura en específico de Noticias 22 en el tiempo que yo llevo aquí, porque Beto lleva más tiempo. Dos semanas antes. En realidad es que te vas con por lo menos un día, dos días de anticipación, ¿no? Y es literalmente, tú ves subir las maletas a las camionetas y es como si llevaras, no sé, un féretro, o sea, son de este tamaño, porque vas a tener que estar en Guanajuato 3 semanas, ¿no? Es decir, te vas antes de que empiece el festival y regresas poco después de que termine el festival. Algunos se regresan unos días antes, pero son los mínimos. Y el punto es, vas a tomar a Guanajuato como tu casa. El claro. Hotel donde te vas a quedar va a ser tu casa por 3 semanas. Tu casa y tu trabajo. Y tu trabajo, y entonces ahí vas a comer, vas a vivir y vas a alimentarte también del Cervantino, ¿no? No vas a comer, o no vas a dormir. O no vas a comer, o no vas a dormir, sí. Todo por el Cervantino. La verdad es que es un reto como periodista. Una, que te vayas 3 semanas lejos de casa. Otra, que nos ha tocado también, que para no cargar tanto, pues luego te encuentras en el camino a la lavandería, ¿no? Porque todos llevan su ropa a la lavandería, porque no puedes cargar con 3 cambios de ropa. Si tienes transmisiones, no te da la vida, sí, claro, para eso. Entonces, creo que ese es uno de los retos importantes, pero está muy padre, porque vives, respiras, te alimentas todo el tiempo del Cervantino. Pero también odias, porque después de 3 semanas de convivir con las mismas personas, si ya les terminas diciendo a las queridas compañeras, ya váyanse a comer por allá. No es fácil, sí, hay que decirlo, no es fácil. No es, o sea, y todos los días convivimos, no es fácil, pero es muy placentero. O sea, realmente se disfruta estar en el festival de los festivales. Claro. ¿No? Y porque ves cosas que difícilmente podrías ver en tu vida. Porque ves espectáculos de Alemania, espectáculos de Francia, espectáculos de España, espectáculos que vienen de Canadá. O sea, ¿quién puede hacer ese recorrido? No hay manera, ni viajando por todo el mundo. ¿Consideran que es el evento cultural más importante que se lleva en México al año? Sí. Sin duda. ¿Sí lo consideran? Sí, sin problema. Sin problema es el festival más importante. Pero además a nivel Latinoamérica. Uh-huh. O sea, Cervantino está reconocido a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. A nivel mundial, sobre todo, ¿no? Porque por lo mismo, de que convergen muchísimas propuestas de todo el mundo, o sea, sí creo que es un foco esencial en el plano cultural. A mí la primera vez que me llevaron al Cervantino me dijeron, lo que veas aquí son imágenes que no vas a olvidar. Y así fue.
es que ni viajando por todo el mundo vas a encontrar a todos estos espectáculos en un solo lugar. Que, por ejemplo, las personas encargadas de programación del Cervantino sí hacen esos viajes, ¿eh? O sea, porque nosotros vemos lo que ocurre en octubre, pero hay todo un equipo, que es el Cervantino, que se la pasa en la programación todo el año. Y esa labor es súper complicadísima, porque no nada más es vente, invito, sino hay que ver derechos de transmisión, derechos de fotografía, cuántas personas van a traer, qué van a traer, ¿no? ¿Qué escenario se adapta a las grandes compañías, por ejemplo, de ópera o de baile, y trasladarlas hasta Guanajuato? Es que debe ser todo un reto, es todo a un nivel reto logística, de dónde se van a hospedar, cuándo se van a presentar, y que además todo tiene que ser como un relojito. Claro. Claro. Porque mientras tú estás en este espacio, en un espectáculo, en un concierto, en un lo que quieras, en otro espacio hay otro, y tú eres el responsable como organizador. Y todo debe estar y correr perfectamente bien. Tú, Rodrigo, como un periodista o un reportero que está en sus inicios, y digo en sus inicios porque bien decía Beto, quien cubre el Cervantino, pues es como para consagrarte. ¿Cómo te imaginas la cobertura? Porque una cosa es ir de espectador y otra cosa es ir como reportero, como periodista. Sí, por supuesto. Y digo, creo que qué mejor base que mis propios compañeros, que me toca verlos después de 3 semanas. muchísimo trabajo, y sí, por supuesto, se les nota por completo, ¿no? Pues en sí, imaginármelo, creo que ya estando en el momento sí cambia por completo el panorama, ¿no? Pero sin duda, esta conexión que existe entre todos y cada una de las propuestas que nos trae, sí debe de ser muy enriquecedor. Y bueno, el trabajo en equipo creo que es esencial, ¿no?, para salir adelante en ese tipo de eventos. Es la clave. ¿Cuántas notas cubren por día? Depende. O sea, por ejemplo, antes, ahora sí que en el año caña, iba un reportero y cubría todo el Cervantino. Después cambió la dinámica y iban dos reporteros y cubrían. Entonces eso equilibra un poco más. Ahora va la mitad uno y después va, bueno, otro. Yo recuerdo que el Canal 22 tuvo algunas ediciones que transmitían desde allá el noticiero, sí, ¿no? Sí, todo se transmitía desde allá. Ha cambiado, ha ido variando dependiendo de la oferta, incluso de la programación. O sea, si es una programación muy robusta, pues se van los equipos. Pero eso es en el caso del Canal 22. Porque hay medios impresos y de radio que mandan un reportero. Y ese reportero se echa todo. Sí, lo que ocurre, por ejemplo, hubo Cervantinos, el primero que a mí me tocó hasta hace poco tiempo, que era un equipo grande, eran 3 reporteros, por lo menos. Uh-huh. Eran 3 reporteros, 3 editores y el equipo que se encargaba de obtener toda la imagen. Porque ese es otro reto en materia de periodismo cultural para la televisión. Es decir, hay espectáculos que no tienes derecho para grabar imagen, y entonces tienes que ver la manera de cómo vas a ilustrar esa nota también. Y era un equipo considerable, y por lo regular transmitíamos 2 bloques del Cervantino durante las 3 semanas que se quedaba el equipo, ¿no? Uh-huh. Y se cubrían en promedio notas de tres notas en promedio. Tres, cuatro notas por reportero. Ahora, cuéntenme, eso es la parte formal, es lo que vemos. Vemos a Karen ahí dando cuenta de X o Y nota, vemos a Alberto. Pero cuéntenme estas entrevistas exclusivas, estas anécdotas, estos tropiezos. Que bueno, en algún momento, yo trabajando con Jacobo Zabludowsky, él decía, a la gente no le importa lo que pasaste o si estuviste 14 horas parado esperando a entrevistar a alguien. A la gente le importa que le informes. Claro. Pero este ejercicio sí es para que nos compartan un poco a qué se enfrentan y qué ha pasado en estas coberturas, porque no creo que hayan sido así como un día de campo, independientemente de lo cansado, de lo que demanda cubrir un Cervantino. Ay, ¿yo por qué? Pues porque eres el decano del maestro. Mira, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? O sea, ha habido cosas muy padres, por ejemplo, entrevistar a Teresa Salgueiro, que es la cantante de Madre Deus, que es una belleza de mujer, que es una belleza de intérprete, y todo fluye muy bien, ¿no? Porque se pacta la entrevista, llegas, haces la entrevista y todo fluye perfectamente bien. Pero después hay entrevistas que de plano, o sea, no van a dar entrevistas,
ni en conferencias, entonces los tienes que ir a buscar a la Alhóndiga de Granaditas, a meterte a backstage, liberar seguridad con el cámara, porque uno no va solo, ellos, claro. ellos no tienen que soportar. No, claro, porque es un trabajo en equipo. Sí, es un trabajo en equipo. Y entonces llegas y los tienes que entrevistar. 2 minutos en inglés, o en español, o como te dé entender, ¿no? Y si no hablas francés o no hablas italiano, siempre cada artista trae a su... ¿Traductor? Trae un chico responsable, como su acompañante, ahorita se me fue la palabra que le dan, anfitrión. Anfitrión. Y entonces, él sí habla el idioma de la persona, que esa es otra cosa de logística. Entonces, ahí le dices, ay, es que no hablo cantonés, ayúdame, ¿no? Claro. Y entonces, él hace de traductor. Cuando fue a la India, por ejemplo, como, que era así, un qué horrible. Rollo cuando fue a la India. O sea, uno podría pensar que todos hablan inglés, pero el acento no es muy complicado. Entonces, hay cosas así. O, por ejemplo, ver a por ejemplo, nacionales, a Betsy Pecanins, que allá celebró un aniversario de carrera y después se retiró, y verla allá y llenar y todo, o sea... O, por ejemplo, ver a Stomp, ustedes recuerdan este grupo que pega y ¿sí? hace todas estas cosas. Bueno, ellos estuvieron en el Cervantino, y entonces fuimos, los entrevistamos, y después por X, Y, Z, tuvimos que platicar con Jaime Sabines, que Jaime Sabines nunca fue al Cervantino. Y entonces la plática es así de, bueno, maestro, pues oiga, ¿y qué le parece el Cervantino? No, maravilloso, pero nunca me han invitado, ¿no? Así nos lo dijo. Y y dice, pero bueno, cuando invitan a estos grupos que ya nada más se quitan los zapatos y pegan con cosas, sartenes, pues habría que pensar si eso es arte, ¿no? Y dices, ¡ay! Pero es que sí es muy complicada esa parte, ¿no? Porque, vamos, hay diferentes gustos y exacto. lo mismo, de todas las propuestas tan variadas que hay, sí vamos a llegar a un punto en el que se topan con pared cada quien, ¿no? Entonces, creo que de ahí surgen ese pero esa es la riqueza del Cervantino. Sí, por supuesto. Es decir, es una propuesta. Y ese es el reto exacto. para atraer a los jóvenes. Porque sí. yo no sé, los jóvenes, si quieran ir al Teatro Juárez... o a la Valenciana, donde son los conciertos clásicos. Esta cuestión ajá. de lo que le llaman alta cultura o conciertos de música clásica o esto. Y me interesaría mucho, Karen, tú que llevas del 14 para acá, que nos cuentes alguna anécdota o experiencia o exclusiva, pero esto tendrá que ser después del corte porque ya nos tenemos que ir. No se vaya, continúe con nosotros aquí en la tertulia del 22. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este tercer y último bloque de La Tertulia del 22. Karen, nos quedamos contigo. ¿Qué nos puedes compartir? Así como Alberto nos compartió algunas experiencias, ¿qué nos puedes compartir de anécdotas exclusivas? ¿Qué te ha pasado en estos años que nos puedas compartir? Algo breve. Mira, está padrísimo, porque al final yo no conocía el nivel de espectáculos que se presentaban en el Cervantino. Entonces, de repente... La primera vez que yo vi un espectáculo de danza aérea fue precisamente en Pasitos, en un Cervantino, y se llama ese espectáculo Moiré, y es un espectáculo de danza aérea con banda de rock en vivo. Entonces era impresionante escuchar tanto a la música como a ver estas figuras en el cielo, justamente estas figuras circulares que hacen la forma de que te generan la forma de Moiré. Y en otra ocasión me tocó ver un espectáculo de danza también, que me encantan a mí los espectáculos de danza del Cervantino, porque es danza contemporánea que dialoga mucho con la tecnología. Y uno de ellos es Pixel. Y lo que hacía Pixel era tener proyecciones, videomapping en el escenario, y de repente tú veías a los danzantes con unas coreografías contemporáneas súper atractivas y con los videomappings hacer como esta idea de que todo estaba en tercera dimensión. Pareciera que los bailarines se quedaban congelados. Cuando yo vi ese tipo de espectáculos, yo decía, es que la gente, ¿por qué no ve esto, no? O sea, yo lo vi en un Cervantino y de repente dije, mi familia lo tiene que ver.
Y esa es otra de las ventajas que tiene el Cervantino, es decir, que algunos de los espectáculos que se presentan en Guanajuato también llegan a la Ciudad de México, al CENART o al Centro Cultural del Bosque. Yo dije, tengo que llevar a mi familia porque no se puede ver, no se puede perder esta oportunidad. Y a precios accesibles, ¿no? Y a precios súper accesibles, porque me recuerdo que en ese entonces me costaron los boletos 100 y pico, o sea, la verdad es que muy considerable, pero era un espectáculo que se iba a quedar para la memoria. Y he tenido experiencias así, me han tocado también entrevistar a otros grupos de Latinoamérica que uno sobre todo de tambores, también padrísimo, que por la lluvia se tuvo que cancelar el espectáculo y ya no se hizo la presentación. Y por ejemplo, ¿cómo se prepara el reportero para ir al Cervantino? ¿Les llegan, les dan una carpeta informativa? ¿Ustedes solitos se meten a checar la información? ¿Cómo se hace la división para darles la cobertura? ¿Cómo es que llega cada quien al evento? El canal elige a qué le interesa porque cubren todo. Tienes que cubrir, bueno, sí, cubres todo. ¿Por qué no volteas a ver, Kai? No, no, o sea, obviamente, obviamente, pues digo, ves la programación y quieres entrevistar a tal o cual creador, tal o cual artista, y entonces ahí empieza la rebatinga, ¿no? Sí. De quién puede o qué puede, y pero siempre se puede negociar. Lo duro es cuando llegan las cancelaciones, porque también ha pasado eso, que vienen las grandes figuras y a la mera hora cancelan por problemas de enfermedad, por los vuelos, por lo que tú quieras, cancelan estas grandes figuras del Cervantino y entonces ya no llegan. Pero sí, siempre hay una manera de entrevistar y te preparas. Obviamente, o sea, es ley que todos los reporteros, cuando vayas a entrevistar a alguien, sea quien sea, tienes que prepararte, tienes que saber quién es, tienes que saber qué ha hecho. Y ahora con la tecnología, digo, nada más lo googleas y sale ahí una cantidad infinita de quiénes son los personajes, ¿no? Y si hablas inglés, pues se te amplía el universo porque hay mucha información también. Oigan, el tiempo se nos está acabando, pero han hablado todo así bonito y se escucha bien padre. Yo en algún momento leí y escuché comentarios negativos que se volvía en la cantina más grande de México, el Cervantino. Sí, 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 se ha dado. Sí, sí, se ha dado. O sea, hay mucha gente sí va a los espectáculos, mucha gente va a los bares, porque también la ciudad vive de eso, del turismo, claro, de la gente que va a los restaurantes, a los hoteles. Sí se ha dado, pero a final de cuentas es un gran festival. Y es parte de. Es una gran fiesta, ¿no? Y es parte de. Y lo tienes que entender. Ahora, hay espectáculos gratuitos y hay espectáculos de calle que también la gente puede disfrutar. Quizás no son los de la Valenciana o los del Teatro Juárez o el Teatro del Estado, que está un poco retirado de la ciudad. Pero hay espectáculos gratuitos. Los entremeses cervantinos. Los entremeses cervantinos, que es teatro clásico, ¿no? Hay infinidad de cosas que puede disfrutar la gente. Y sí, mucha gente. Y a los entremeses va mucha gente porque. Sí, sí se llena. Son los, o sea, justo son las plazas, son esos espacios públicos los que se utilizan como escenario. Uh-huh. Y son las comunidades de Guanajuato los que recrean las propuestas escénicas. Y eso es muy interesante también, porque son estas comunidades las que crean su vestuario, desarrollan su vestuario, su escenografía y a los personajes. Está muy interesante. Oigan, pues. Se nos acabó el tiempo, de verdad que ha sido una delicia que nos compartan, me parece que casi nada, pero bueno, se nos acabó el tiempo, les agradezco mucho que hayan compartido conmigo estas experiencias y sobre todo le agradezco a usted que nos haya acompañado y agradecemos al Colegio de San Ildefonso por habernos prestado este espacio, este memorial, que un espacio muy agradable, muy bonito, les agradecemos su hospitalidad. Los esperamos la próxima semana en La Tertulia del 22, una reflexión entre periodistas donde el invitado especial es usted. Buenas noches.